Habíamos invitado a Humberto Tobón, director de la RAP, la Región Administrativa y de Planificación del Eje Cafetero y Tolima, para este segundo programa porque tenemos unos puntos claves para conversar. Habíamos hablado, Humberto, de la necesidad de explicarle a la gente qué está pasando y qué podría llegar a suceder si la UNESCO desertifica a estos 47 municipios, entre ellos Pereira, que hacen parte del proyecto de la configuración de lo que se denomina paisaje cultural cafetero. Sería muy grave, absolutamente grave, que una organización internacional como la UNESCO le dé una certificación a este territorio y lo perdamos por descuido, porque yo no veo y la gente no ve que se haga ninguna divulgación, no se hacen actividades. Sí, es como cuando, como el caso mío, que soy abogado y no ejerzo. Luis, en el 2011 se dio la certificación. Solamente ha ocurrido una vez que la UNESCO ha quitado una certificación en el mundo. Ojalá que esta no vaya a ser la segunda. Pues parecería que estuviéramos esperando que nos la quiten. Luis, se hizo un análisis el año pasado a propósito del cumplimiento de los primeros 11, 12 años de funcionamiento del paisaje cultural cafetero. Y la verdad es que ha habido muy buen trabajo desde el punto de vista académico alrededor del paisaje cultural cafetero. Pero las responsabilidades regionales, unas, pero fundamentalmente las responsabilidades nacionales no han ocurrido. Hay dos leyes para el paisaje cultural cafetero y en una de ellas se crea un comité de alto nivel con 5 ministros, el director nacional de planeación y la Federación Nacional de Cafeteros, que ejerce la Secretaría Técnica. Para decirlo con realidad, ellos tienen que presentar cada mes de agosto un informe a las asambleas de los departamentos en donde deben indicar, así como al Congreso de la República, cuáles han sido las inversiones que han realizado en el marco del paisaje cultural cafetero. Y lo que nos hemos encontrado es que nos mandan un informe donde nos muestran la inversión que ha hecho el Estado desde el presupuesto general de la Nación, no desde el cumplimiento de la ley. La verdad, no ha pasado nada. Y UNESCO le hace requerimientos, pide informes, hay obligaciones con UNESCO. Hay que ir presentando, digamos, los avances frente al tema. La UNESCO estaba muy contenta con lo que se había avanzado desde el punto de vista académico. En lo único que se ha avanzado es en la promoción turística. Pero es que el paisaje cultural cafetero no es eso. No, esa es la protección del paisaje que está en riesgo. Ojo, que lo que está ocurriendo en muchas partes del territorio del eje cafetero, sustancialmente, es que se están vendiendo las fincas cafeteras, las están convirtiendo en casas campestres, o sea, se pierde la vocación de producción de café y de paisaje cultural cafetero, y se están convirtiendo en pastos. A mí me lo decía un exalcalde de Pereira, Enrique Vázquez, que es campesino. Decía, están vendiendo las fincas cafeteras en Altagracia y otras zonas y las están convirtiendo en pastos para ganado. En eso tiene razón. En los últimos 15 años, en el promedio regional, hemos disminuido cerca del 20% el área cultivada de café. Y en el departamento del Quindío se ha perdido el 50%. ¡Qué horror! Y entonces, ese es un paisaje que está en riesgo. Y no solamente en riesgo el paisaje cultural cafetero, sino también la arquitectura cafetera, ¿cierto? Y también los recursos hídricos de esos territorios. Ahí tenemos que tener mucho cuidado porque, como decían los directivos de la Asociación de Municipios, que son realmente 49 municipios que hacen parte del paisaje cultural cafetero, ellos creen que esta situación de la certificación de la UNESCO está en serio riesgo porque la inacción ha sido realmente alta. Ahí dejamos ese tema porque habrá que seguir insistiendo en el mismo, pero quiero que después de esta pausa Humberto Tobón, director de la... ¿Eso es una dirección o una gerencia? Es la gerencia. La gerencia. Gerente de la RAP, nos hable un poco sobre un tema que planteó ante el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, relacionado con el riesgo hídrico, o sea, el riesgo que tenemos de desabastecimiento de los acueductos en el eje cafetero y departamento del Tolima a raíz no solamente del fenómeno del Niño, sino de la forma como se está deforestando, de muchos factores que están incidiendo en ese riesgo hídrico después de esta pausa. ¡Feliz cumpleaños!
Esa es una de las grandes preocupaciones de la región y debería de ser la más grande de todas. Sin agua es imposible vivir. Entonces, tenemos que el Ministerio del Medio Ambiente, inicialmente, pero después la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Agraria y Ambiental, realizaron unos estudios arriba en el Parque Nacional Natural de los Nevados y concluyeron varias cosas. La primera es que la Laguna del Oturno tiene más de 5 años de posibilidades de vida y que se está secando. Sí, y que el Nevado de Santa Isabel ya no tiene hielo. Ya perdió todo su casquete polar. Así es. Y eso nos perjudica a nosotros en esta región del eje cafetero, porque nos vamos a quedar sin agua. Y entonces ya escuchaba yo en la alcaldía de Pereira en estos días que estaban empezando a reunir un equipo técnico para buscar fuentes alternativas de agua. Nosotros tenemos que proteger los nevados, hay que protegerlos. ¿Y los protejamos con qué? Con muchísima mejor forestación. Recuerde, Luis, que en el año 2006 hubo un incendio en la Laguna del Oturno y se quemaron 3.500 hectáreas. Siendo alcalde Juan Manuel Arango, yo es una cosa realmente loca. Eso le costó el puesto a una persona muy amiga mía, por cierto. Y ha seguido habiendo en Villa María, en Gualí, en fin, muchos incendios en esa zona. Y realmente, cuando usted tiene esa situación, pues hace que todos nos tengamos que pellizcar un poco y empezar a decir, oiga, ¿qué vamos a hacer con ese parque? Pero tenemos un problema adicional, y es que ese parque solamente lo cuidan 4 carabineros, son 58 mil hectáreas, Luis, 4 carabineros. No hay guardabosques. Y el Parque Nacional Natural, la Dirección Nacional de Parques Nacionales no está haciendo bien su labor, no la está cumpliendo adecuadamente, tiene muy poquito presupuesto, tiene muy poquita gente para poder cuidar los parques nacionales de todo el país, y en especial este. No entiendo cómo ocurre eso, porque el gobierno nacional en el Plan Nacional de Desarrollo ha incorporado un tema que es clave en cualquier plan de desarrollo, que son los ciclos del agua. ¿Sí? Que quiere decir que el desarrollo está estrictamente amarrado, atado a los ciclos del agua. Si eso es así, ¿por qué no cuidamos las fuentes donde se produce el agua después de esta pausa? Por favor, Humberto. Mauricio que va para el baño, ve cómo gotea la llave del lavamanos y cierra la llave. Lo mismo hace Verónica en el lavaplatos mientras lava la loza. Definitivamente esta familia le va a anotar, ¡gol! Esta familia le acaba de anotar un golazo al fenómeno del Niño. Únete al ahorro del agua. Si la usamos bien, alcanza para todos. Aguas y Aguas, nuestra empresa. Aguas y Aguas, patrocinador del Deportivo Pereira. Efectivamente, uno de lo que esperaría es que eso que está en el papel en el Plan Nacional de Desarrollo se traduzca en recursos para el Ministerio de Ambiente, y que del Ministerio de Ambiente surtan recursos para parques nacionales, para poder que cumpla su función, pero adicionalmente la responsabilidad de nosotros como ciudadanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros en la protección del agua, en el consumo del agua, en la contaminación de los somos ríos? Somos depredadores, Humberto. Aquí la responsabilidad es de todos. Y si nosotros queremos, y lo escribí en mi última columna periodística, es que es el agua nuestro principal problema, y es el agua nuestro principal propósito para salvar regionalmente, porque estamos realmente en riesgo. Ese tema es muy importante, y vamos a tener que, en el curso de este año 2024, seguir insistiendo, sí, en ese asunto, porque lo mínimo que se debería hacer con el Parque Nacional de los Nevados, con la zona de la Florida, con el río Tun, con el río Consota, con las quebradas. La zona urbana de Pereira tiene 27 quebradas, sí, ¿cierto? Y lo mínimo que deberíamos hacer allí es cuidarlas, protegerlas, preservarlas. Nosotros tenemos dos grandes cuencas, tenemos 18 cuencas, tenemos 137 microcuencas y alrededor de 350, nosotros, toda la región. Nosotros estamos llenos de agua. Tenemos un sistema de 7 páramos. Santa Rosa de Cabal es un colchón de agua. Es una locura. Es un colchón de agua. Hay un tema que también quiero que, aprovechando esta oportunidad aquí en Puntos de Vista con Humberto Tobón, nuevo director de la Región Administrativa y de Planificación del Eje Cafetero y Tolima, nos informe
¿cuál es la idea, cuál es el proyecto con el asunto este de los cafés especiales, que hay un boom, hay un crecimiento de tiendas? Pereira tiene ya casi 150 tiendas de cafés especiales, lo que es una verdadera racha de emprendimientos muy fogosa, muy, muy importante. Después de esta pausa, por favor. Puntos de Vista con Luis García Quiroga. El programa de los líderes de opinión. Somos GQ, tu canal, el canal digital de los líderes de opinión. El mundo se está moviendo hacia los cafés especiales, hacia las variedades y hacia las experiencias. Y esta es una región que empezó a dinamizarse en ese escenario. Y como esa es una realidad, pues Luis, estamos incentivándola. Por ejemplo, nosotros hemos participado en las ferias de cafés especiales más grandes del mundo, la que se realizó en Boston, luego en Oregon y ahorita vamos para Chicago. Eso es una locura lo que pasa en esas ferias. ¿Cuándo van para Chicago? 12 al 14 de abril. Pero no es solamente ir y mostrar nuestros cafés, nuestros productores, nuestras variedades, sino que una de las tareas que ya hemos hecho y que nos ha salido muy bien ha sido traer los compradores a la tierra. Y entonces ellos hacen una ruta por el Tolima, por Caldas, por Quindío y por Risaralda y van a las fincas y hablan con los campesinos y en muchas veces almuerzan con ellos, en otras se quedan a dormir en la finca y conocen las experiencias. ¿Saben más de cafés especiales que nosotros? Totalmente, nosotros no conocemos mucho de ese tema y como no conocemos, estamos haciendo procesos de educación. Mire, Luis, la RAP el año pasado capacitó a 200 baristas, 50 por cada uno de los departamentos. Quiero contarle, el 15% de esos baristas están trabajando en este momento por fuera del país. Y el resto, creo todos que están más, trabajando. No creo que más del 15%. Y conozco casos específicos de baristas capacitados en Pereira que están ya trabajando en negocios internacionales, en bares, en sitios especiales. Y el resto de gente está trabajando aquí. O sea, consiguió trabajo y vamos a seguir en ese proceso de capacitación con los baristas. Vamos a participar en las ferias nacionales más importantes y vamos a hacer ferias en cada uno de los departamentos. La de Pereira, por ejemplo, Luis, va a ser en el mes de agosto. Bueno, eso le iba a preguntar. Humberto Tobón, director de la RAP, nos está diciendo que van a Chicago y que han ido a otras partes del mundo. El año pasado el gobernador Víctor Manuel Tamayo mandó una misión a Dubái. También fuimos nosotros. ¿Usted estuvo por allá? Bueno, recientemente acabamos de publicar una entrevista con una pereirana que vive en Dubái y ella hizo contacto allá con Sebastián Alan, que creo que tiene un vínculo familiar contigo. Hizo recientemente ese contacto con Sebastián Alan y vino a Pereira y ofreció colaborar para que los que quieran hacer negocios, ahí está en el programa de YouTube. Lo que quiero significar con esto, Humberto, es la necesidad que tenemos nosotros de hacer también la manera de traer los internacionales a nuestra región. Eso es fundamental. Si no queda como un cuento. Y entiendo que Acopi tiene un proyecto en esa naturaleza. Sí, he estado precisamente hoy en una reunión, en el momento de esta grabación, con la gente de Acopi y con unos expertos cafeteros, donde se va a realizar en el marco de la feria que se va a efectuar en el mes de agosto de cafés especiales, tener una capacitación con 4 o 5 expertos mundiales en temas de café, para que la capacitación sea realmente poderosa, que le sirva a la gente de la región, para que no solamente sigamos produciendo café por experiencia, sino también con base en las tecnologías. Y en eso vamos a buscar que las universidades de la región se metan seriamente en la investigación tecnológica. Hay que seguirle la huella también a ese tema de la próximo evento que va a realizar Acopi de cafés especiales justamente aquí en el Parque Olaya Herrera. Año pasado hizo la primera versión y le fue muy bien y creo que este año será mucho mejor porque le tienen que dar más cobertura internacional. Así es. Hablemos un poco para terminar del proyecto Tren de Cercanías. Se ha venido hablando del Tren de Cercanías desde la creación de la RAB. Ese fue uno de los puntos junto con el Parque Nacional de los Nevados, la autopista Armenia Pereira Manizales,
fueron los hechos fundacionales de la RAP Eje Cafetero. Pero no sabemos realmente si es o no es ese el sistema de transporte que requerimos. Nosotros en este momento estamos cerrando una negociación con la Financiera Nacional de Desarrollo para determinar un estudio sobre transporte regional y que nos digan ellos, que son expertos, ellos hicieron los estudios de la primera y segunda línea del metro, los estudios del tren de cercanías de Cali, el tren de cercanías del Caribe y de Regiotrans de Occidente en Bogotá. Aquí estuvieron en Pereira cuando Cámara de Comercio de Pereira le entregó los estudios preliminares a la RAP. Y estuvo aquí la Financiera de Desarrollo Nacional. Entonces con ellos estamos cerrando un estudio para determinar, antes de entrar a hacer los estudios previos que valen en la primera fase valen alrededor de 9,000 millones, antes de eso queremos hacer un estudio que nos diga si efectivamente lo que requerimos nosotros es un tren o no de cercanías y cómo debe de ir, si por el trazado inicial que se había dicho, si paralelo acá a la carretera, si eso tiene impactos en el financiamiento de la doble calzada. Todo eso nos lo tiene que decir ese estudio. ¿Y si tiene algún tramo urbano? Y si tiene tramos urbanos o no, porque es que si no tiene tramos urbanos, lo estoy diciendo sin conocer nada de lo que pueda arrojar el estudio futuro, es que claro, eso es de pasajeros también y no solamente de carga. Entonces, si no pasa por los tramos urbanos, ¿usted cómo hace para cargar pasajeros? Entonces, eso es lo que nos tiene que decir. Además, se requiere que haya una especie de tranvía o de trenes de pasajeros en los tramos urbanos para agilizar y evitar estos trancones. Mira el de Cali. Sí. Que es, todo eso pasa pues por el centro de las ciudades. ¿Es partidario que tenga tramos urbanos? Sí, totalmente. Íntegramente, claro. Claro. Eso además ayuda a mejorar la movilidad y cambia dramáticamente el paisaje. Lo que está pasando en Bogotá con el tema de lo que van a hacer los trenes regionales es una verdadera maravilla, y lo que hay hoy, por ejemplo, de ese tren que va hasta Zipaquirá y que cubre el tren de la Sabana, es una locura. Eso lo utilizan los estudiantes. Muy agradable. De la Universidad de la Sabana, por ejemplo, y yendo y viniendo. Desafortunadamente no tiene sino como dos horarios al día, pero eso agiliza muchísimo el tráfico para él. Es Humberto Tobón, nuevo director de la RAP, la Región Administrativa y de Planificación del Eje Cafetero y Tolima, quien asume el 1 de marzo. Así es. Su nuevo cargo. Le deseamos muchísimos éxitos. Muchas y gracias. Esperamos que sea muy productivo y satisfactorio para todos los habitantes del territorio. Muchísimas gracias, Humberto. Muchas gracias, Luis, por la invitación. A la amable teleaudiencia de Puntos de Vista, hemos presentado a un líder de opinión que tiene mucho que ver con el desarrollo del territorio y les agradecemos la sintonía, la confianza, la credibilidad, y los esperamos en el próximo programa.